Las bolsas europeas comienzan la última jornada de la semana expectantes a la espera de la reunión que este mediodía van a mantener en Berlín la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro griego Andonis Samaras, un encuentro del que no se esperan grandes novedades después de que ayer la propia Merkel y el presidente francés François Hollande apremiaran al país heleno a seguir por la senda de los ajustes y a cumplir con los compromisos. En esta antesala, los parques del viejo continente se mueven con tímidas pérdidas. A una hora de la apertura, el IBEX 35 retrocede un 0,41% y se quedan los 7.253 puntos. Con descensos similares cotizan el resto de índices europeos. El CAC 40 parisino pierde un 0,49% y se sitúa en los 3.415 puntos. El DAX alemán está por debajo de los 7.000 enteros, en los 6.933, al recortar un 0,23%. Un 0,2% también retrocede el FTSE 100 londinense, que se queda en los 5.765 puntos. En cuanto a la media europea, el Eurostoxx 50 se queda en los 2.420 puntos, al ceder un 0,36%. Ni siquiera las palabras del portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Simon O'Connor, negando que esté negociando un nuevo rescate con España, han animado a las bolsas. Fijándonos en los valores del selectivo español, Bankia lidera las pérdidas y se deja un 4,81%. Le sigue Abengoa, que cede un 3,39%. También cotiza con pérdidas Banco Santander, que retrocede un 0,86%, tras conocerse que será el próximo 25 de septiembre cuando su filial mexicana lance su OPV por hasta un 25% de su capital social en los mercados de México y de Estados Unidos. Del otro lado de la tabla, Endesa avanza un 1,37%, seguida de ACS con un avance del 0,86%.